Hola comunidad de Majgondo, por fin es jueves y aquí estamos arrancando esta hora de noticias y análisis, como siempre en el canal de YouTube de Caras y Caretas, al que se tienen que suscribir, como siempre, al que hay que recomendar a sus amigos y al que hay que apoyar y ayudarle a crecer. Hoy volvemos a hablar del país de Marco Terushi, que no es Argentina. Marco Terushi tiene dos países, ya les contamos. Volvemos a hablar de Francia, que hace 4 días frenó, como ya lo había hecho en otros momentos de su historia, a la extrema derecha de Le Pen, que después de la primera vuelta de las elecciones parecía estar descorchando champán a la espera de su victoria en las legislativas, que no sucedió. Y no solo no sucedió esa victoria, sino que la votación del domingo dio como primera fuerza al nuevo Frente Popular de Izquierda, que agrupa a Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, al Partido Socialista, a los ecologistas y el Partido Comunista Francés. Entre todos lograron 182 escaños, dejando a la formación de Macron atrás, de segundo en segundo lugar, y a Le Pen en el tercer lugar con una medallita de bronce. Todo ello abre ahora un escenario bastante incierto en Francia, con un parlamento dividido entre tres bloques que necesitarán formar necesariamente unas alianzas para poder gobernar. Y ya estamos viendo que el presidente Macron, que en estos últimos años ha dado muchos pasitos muy firmes hacia la derecha, en los últimos años con sus reformas, con sus discursos, pues empieza a operar de alguna forma para impedir que la coalición de izquierda, bueno, sobre todo Francia Insumisa de Mélenchon, forme gobierno. Todo recién empieza en Francia. Hoy lo vamos a analizar con la gente que sigue esta situación de cerca y obviamente con Marco Terushi. Desde Francia tocará volver a hablar de Chile, donde el alcalde de la municipalidad de Recoleta, Daniel Jadue, cumple ya casi un mes de prisión preventiva, mientras se multiplican voces exigiendo su liberación. Si no vieron nuestro programa anterior que hicimos el mes pasado con Carmen Hertz, se lo recomiendo mucho porque se explican muchos pormenores del caso y las cuestiones que inevitablemente surgen, cuestiones referentes al poder judicial chileno. En estos días se conformó el Comité Nacional e Internacional de Justicia para Jadue. Muchos firmamos una carta pública pidiendo su liberación, mientras su defensa presenta también una apelación a la Corte Internacional de Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así que váyanse sumando y vamos a arrancar ya mismo. Buenas noches, Ina. Buenas noches, comunidad de Macondo. Buenas noches, Marquito Teruggi. Vamos a arrancar hoy con las elecciones en Francia. Bueno, no sé hasta qué punto fue sorprendente el resultado. Recuerden cómo había empezado todo esto. El pasado 9 de junio, en las elecciones europeas, el partido de Marine Le Pen, de la ultraderecha o la extrema derecha francesa, resultó ganadora de manera aplastante, por lo cual Emmanuel Macron, presidente de Francia, decidió disolver la Asamblea Nacional y adelantar el proceso electoral para estos dos fines de semana, el del 30 de junio y el del pasado domingo 7 de julio. En un proceso que fue muy rápido, la izquierda francesa se unificó, armó un programa único, decidió candidaturas y fueron a presentarse en estas elecciones del 30 de junio y este 7 de julio resultó vencedora, de hecho, llevando un tercer lugar a la extrema derecha. Pero tenemos que analizar esto, que aparentemente es como si se hubiese parado una ola de ultraderecha, una ola fascista en Francia, para ver cuáles son sus consecuencias, sus implicaciones, tanto para Europa como, o tanto para Francia como para toda Europa, en este momento donde todo el mundo venía sosteniendo que esta oleada era medio que imparable. Nos acompaña Nadia Sanso, periodista española, analista, para, bueno, analizar estos resultados. Buenas noches, Nadia, gracias por acompañarnos en Macondo. Buenas noches, comunidad de Macondo. Yo soy hoy el acento europeo en este programa. Hablamos un poco de Europa, que siempre nos tendemos a creernos el centro del mundo. No lo somos,
pero lo que pasa en Europa sí que tiene importancia y marca unas tendencias que son mundiales y que aquí se ven muy fuerte y en Francia se han visto muy rápido en un espacio muy corto de tiempo, que es lo que hace esta subida y bajada de Le Pen en estos días más interesantes. Nadia, primero te quería hacer la siguiente pregunta. Todo el mundo o buena parte de la gente esperaba a partir de lo que sucedió el 9 de junio que en este proceso electoral Marine Le Pen finalmente alcanzara una mayoría, la ultraderecha francesa lograra esa mayoría. Sin embargo, se produjo rápidamente una reacción de todos los partidos políticos de la izquierda, me refiero desde el Partido Comunista, la Francia Insumisa, el Partido Socialista, los ecologistas, generando una plataforma de unidad y hasta un programa común en muy pocas horas. Un proceso bastante sorprendente. En general, cuesta mucho esos procesos de unidad de las fuerzas progresistas en todos lados y más con la velocidad que se hizo. ¿Cómo puedes explicar este proceso que haya tenido este éxito, además, tan contundente y tan rápido? Sí, visto desde España, lo más impresionante aquí es que pudiera haber un programa, no que pudiera haber una coalición. En el caso español hubo algo más o menos parecido el año pasado. El presidente del gobierno disolvió las Cortes y adelantó las elecciones. Hubo una coalición relativamente rápida, pero que no fue capaz de conformar ningún tipo de programa. Ese fue el fallo, y ese era el fallo de origen. Había unos puntos mínimos, más o menos, pero no había un programa. Esa coalición desapareció prácticamente en el momento que terminaron las elecciones. No hubo manera de conformar ahí absolutamente nada. En el caso de Francia, esa presión del tiempo, Macron no les dio apenas unas semanas, el tiempo mínimo que legalmente se requería para llegar a unas elecciones, y se consiguió esas candidaturas y un programa que sí, que es verdad que es un programa de mínimos, no es el programa de la Francia Insumisa, no es el programa del Partido Socialista, no es el programa de los ecologistas ni de los comunistas. Es ese mínimo común denominador al que se pudo llegar en esas apenas 3 semanas. Ese es el mayor éxito que ha conseguido la izquierda en Francia, conseguir una unidad, quizá temporal, quizá a la larga, habrá que verlo, pero conseguir llegar a un programa. Eso es lo que hace viable esta coalición, esto es lo que hace posible que esa coalición sea viable. De lo contrario, estaríamos ya hablando de la ruptura del nuevo Frente Popular, que habría durado pues este mes electoral simplemente para parar a Le Pen, que eso se ha conseguido. Si se escuchaban los medios europeos después de las elecciones europeas, de las del 9 de junio, después de la primera vuelta, se daba por hecho, lo daban por hecho los medios españoles, los medios ingleses, todos los medios europeos en general daban por hecho que esa segunda vuelta iba a dar, quizá no una mayoría absoluta de Le Pen, pero sí que iba a ganar esas elecciones en la segunda vuelta, algo que evidentemente no se ha producido por el buen trabajo que se ha hecho desde esa izquierda, que ha comprendido el reto, que ha sabido ver cuál era la prioridad, la unidad, conseguir esas candidaturas, retirarse a tiempo en los lugares en los que peligraba el escaño de ese espacio que no es Le Pen, ese cordón sanitario, ha vuelto a funcionar cuando ya no se daba por hecho que fuese a ser así. Ese es el éxito, haber conseguido, aparte de una lista de nombres, un programa sobre el que ahora se puede trabajar ya una vez que el nuevo Frente Popular ha sido la primera de las 3 coaliciones. Veremos quién puede gobernar, pero pueden aspirar a hacerlo, pueden plantar batalla, porque no solo tienen esos números, esos escaños, sino que tienen también un programa que de momento es común a todas estas fuerzas políticas. Y aquí la voluntad de llegar a un acuerdo y esa presión del tiempo, en este caso, ha funcionado, en el caso de la izquierda francesa, ha funcionado para bien. Naya, ¿cómo estás? Bienvenida a Macondo.
Yo, como estoy en mood Copa América y jugamos la final este domingo, hago metáforas futboleras, lo cual además en política argentina es un clásico, pero me da la impresión que atajamos un penal. Quiero decir, si uno ve incluso los números, el partido de Marine Le Pen sacó más votos que los demás. Si uno ve de votos totales, me refiero, ¿no? Quedó tercero en términos de bancada, pero en términos total de votos sacó más. Si uno ve la evolución de su bancada parlamentaria, tenía 8 diputados en el 17, tenía 89 en el 22 y ahora tiene 143. Entonces, hay una percepción, si uno ve el vaso un poco medio vacío, de, bueno, no hay un proceso que finalmente se contuvo momentáneamente, pero que sigue su evolución. Y en realidad la pregunta sería, ¿cómo se hace para frenar la evolución de una fuerza como Marine Le Pen? Que es una pregunta de, bueno, ¿por qué, de dónde abreva y por qué crece? Porque todo indicaría que si las cosas siguen más o menos como estaban, bueno, seguirá creciendo la fuerza de Le Pen. Entonces, ¿cómo pensás que se puede finalmente frenar el ascenso que no se detuvo, sino que se contuvo, de una fuerza de esa naturaleza que se enmarca un poco en un contexto europeo donde hay como fuerzas familiares que están creciendo? Sí, no hay que perder de vista las elecciones de los resultados del 9 del 9 de junio, donde esas elecciones europeas son representativas en términos de ver cuál es la fuerza general de cada partido. En las elecciones europeas hay una circunscripción única, por lo tanto, se cuentan los votos a nivel estatal y ese es el resultado. Es más fácil parar a Le Pen o parar a otros partidos de la extrema derecha que proliferan en toda Europa. Ha habido un ascenso de todas esas fuerzas a la derecha de la derecha en muchos países europeos. Es más fácil detenerlas en unas elecciones legislativas o incluso en unas elecciones generales. En el caso de Francia es claro, ese cordón sanitario ha funcionado hasta ahora. Va a seguir funcionando. Al final, quien llegaba a esa segunda vuelta contra Le Pen sabía que iba a tener un amplio espectro de votantes que no eran suyos, que eran prestados, pero que iban a ir a votar, aunque, como decimos aquí, casi con una pinza en la nariz, pero que iban a ir a votar contra Le Pen. Y llega un momento en el que eso ya no va a valer, ya no va a servir. La forma de parar a estas extremas derechas es ofrecer a la población algo. No un hay que ir a votar contra Le Pen. La población necesita unos partidos políticos que le representen. Hay una crisis de representatividad en Europa de la que apenas se habla, pero que es muy fuerte. La población no se siente identificada ya no con los líderes políticos, con los partidos. Prácticamente desaparecen las ideas. Si vemos los nombres de los partidos en general, ¿cuál es el nombre del partido de Macron? No tiene un referente ideológico, digamos. Hay unos partidos, Reconquista. ¿Reconquista de qué? Bueno, en el caso de Zemmour es más claro, es una referencia a esa Reconquista, ese ímpetu por acabar con las poblaciones musulmanas en Europa, pero en general esos nombres de los partidos que ya no quieren decir nada, tienen un poco dan un poco la sensación de que los partidos tampoco tienen gran cosa que decir. ¿Cómo se para la extrema derecha en Europa? Se ha tendido a utilizar a esos partidos de centro, ese extremo centro, se ha abierto. Pero se ha abierto generalmente hacia la derecha, intentando arrancar esa parte del programa de las extremas derechas que consideran aceptable, hacerlo suyo y así tratar de hacer perder votos a la extrema derecha. Con eso, lo que se ha conseguido en Europa, tanto en Francia, hemos visto a Macron cada vez más a la derecha, en España ha sido lo mismo. En el momento en el que aparecen partidos a su derecha, esos partidos de centro-derecha, de la derecha,
derecha tradicional, se van más a su derecha para intentar copar una parte de ese espectro de la extrema derecha. Nos hemos ido todos a la derecha y esa izquierda que también se ha desdibujado con la desaparición de esas grandes industrias, esos focos industriales en los que había una clase obrera con conciencia de clase, eso se ha perdido. Las izquierdas han dejado de hacer su labor y parte de ese voto, gran parte, ha ido a la abstención, otra parte ha podido ir a partidos más centrados y otra parte estamos viendo cuál es también el electorado de Marine Le Pen. Hay una parte de esas clases, de esas antiguas clases obreras que se han sentido abandonadas se habla de abandonadas por la globalización, pero abandonadas también por los partidos que tenían que representar sus intereses y ha podido acabar en esas extremas derechas. A la extrema derecha se le disputa el espacio político con ideas y con actuación, dándole a la población la sensación de que sus problemas son parte del ideario de esos partidos, no solo con lemas electorales, sino también con acción. Si no, va a ser cada vez más difícil mantener ese cordón sanitario que ha funcionado relativamente hasta ahora, pero que puede dejar de funcionar en cualquier momento. Naya, estabas justamente hablando del programa, ¿no? De que la gente vota un programa que han logrado ofrecer, solo un apunte, ¿no? Estamos hablando de la subida de salario mínimo, de aumentar la inversión en servicios públicos, no a esos discursos contra la migración, no a la criminalización de migrantes. Entiendo que también se habló del reconocimiento del Estado palestino. La pregunta es, ¿está bien? ¿Tienen el programa, han llegado a tener unos resultados muy buenos, esa coalición de izquierda, pero cuáles son los escenarios que se abren ahora? Quizás es una pregunta tanto para Naya como para Marco, a ver qué opinan, porque da la sensación de que ya incluso dentro de la propia Francia insumisa hay algunos elementos que no están, por ejemplo, a favor del liderazgo de Mélenchon. Da la sensación de que el Partido Socialista podría en un momento dado aliarse con los verdes para dejar de lado a la Francia insumisa. Y lo que estamos viendo ahora mismo es a Macron ya declarando abiertamente que, bueno, vamos a dar tiempo, vamos a formar esto, vamos a esperar un poco, porque está claro que no quiere lo que quiere es impedir que lleguen. ¿Cómo se resuelve esta situación y, bueno, qué posibilidades le ven a que logren formar gobierno y cumplir ese programa entero? Yo creo que para empezar va a haber un tiempo en el que Macron va a utilizar la tregua olímpica, va a esperar un tiempo. La gobernabilidad está muy difícil, hay que sumar 289, ahora mismo nadie está ni cerca de hacerlo. Macron, esa carta a la nación que publicó hace un par de días, apelaba al espíritu republicano a abrir un poco el abanico. Es evidente que a lo que apunta es a la ruptura del nuevo Frente Popular, posiblemente, pues Macron sabemos de dónde viene, del último, de uno de los gobiernos de Hollande, una parte del Partido Socialista, el revivido Partido Socialista, puede llegar a acuerdos claramente con Macron, una parte de esa derecha tradicional, los republicanos. De esa manera se puede llegar a esos 289. Hay que ver en cuáles son las intenciones de cada uno de los grupos que forman parte de las coaliciones, porque lo que puede sumar a corto plazo, quizá a largo plazo, les cueste parte del crédito político. Si ahora una parte del nuevo Frente Popular va por libre, se marcha con Macron, ¿cómo se consigue ante las próximas elecciones, cómo se consigue de nuevo una coalición? Parecería prácticamente inviable. Esos cálculos de
¿Qué se busca? Se busca gobernar ahora en una situación que va a ser necesariamente muy precaria, o se busca mantener ese bloque político, ir haciéndolo crecer en vistas de las elecciones de 2027, que parece que están muy lejos. Pero ese tiempo se echa encima. Va a depender mucho de ese cálculo, si se busca la inmediatez o si se busca, hay una mirada un poquito más a largo plazo para ver cuáles son realmente los objetivos políticos de cada uno de los partidos que forman cada bloque. Yo solo agregaría, si me permitís, Leandro, un segundo, que durante toda la campaña hubo un posicionamiento mediático muy fuerte contra Mélenchon y en general contra la Francia insumisa, pero muy explícito, muy de calificarlo de extrema izquierda, de equiparar a Marine Le Pen con Jean-Luc Mélenchon, y esta idea de que en realidad en el sistema político francés hay dos actores que no entran. Uno es Marine Le Pen y el otro es Jean-Luc Mélenchon. Y claro, lo que hizo Macron ahora fue decir, bueno, en realidad no ganó nadie del todo, negociemos un espacio de acuerdo donde él ya preanunció que con Mélenchon no. Entonces, de hecho, estaba escuchando varias entrevistas a dirigentes de la Francia en Suiza que le están pidiendo a Macron que reconozca su derrota, que deje al nuevo Frente Popular plantear un primer ministro para que forme gobierno, pero uno presupone que también hay sectores ahí en el nuevo Frente Popular que viven con cierta incomodidad la figura de Mélenchon. De hecho, el propio Glucksmann del Partido Socialista dijo que era un problema Jean-Luc Mélenchon. Y hay como una familia común o vasos comunicantes entre, vos lo decías, Macron y el Partido Socialista. El primer ministro viene del Partido Socialista actual, me refiero a Gabriel Attal. Yo creo que si logran el movimiento de romper el nuevo Frente Popular y que una parte haga gobierno con Macron y supongamos alguna parte de la derecha tradicional y queda fuera Jean-Luc Mélenchon, no solamente es un golpe a futuro para una nueva coalición de izquierdas, sino que es probable que las cosas sigan como están. Y la base del problema es que las cosas están como están. Y lo que la gente pide es que se cambie. Entonces, si hay un gobierno más de continuidad, que no hace un cambio para mejorar de forma muy concreta las condiciones de vida de la gente, yo lo que creo es que esto sigue la misma tendencia. Por eso la pregunta inicial de, finalmente, ¿se puede frenar a la extrema derecha? Sí, con un dispositivo apelando a lo republicano, pero sin medidas concretas que haga que la gente deje de vivir en ese malestar, como se dice tanto en Francia. Me parece que está en juego como eso. Y claro, ahora llegan los Juegos Olímpicos, es como a Macron le favorece el clima festivo y en todo sentido. No sé qué dice Grille. No, lo que pasa es que yo tengo la impresión más sociológica, entrando en los terrenos de tus áreas de estudio, Marco. El sistema político, las cúpulas, que podríamos decir de Macron y eventualmente, no creo que tengan grandes indefiniciones para adentro, desde el punto de vista de qué es lo que están más cerca. Yo creo que Marine Le Pen le resulta algo absolutamente hoy, ¿no? Hoy. Le resulta algo inaceptable en la medida de que hay muchas de las cosas que plantea, por ejemplo, el tema de los inmigrantes, o incluso el conservadurismo cultural, que no. Pero desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista de la concepción de modelo de sistema, y Mélenchon le está planteando una izquierda postcapitalista. Es algo que eso no te lo van a transar jamás. Entonces, ¿pero qué es lo que la sociedad está buscando? Y a mí me parece que lo que vos estás diciendo, Marco, es clave. La continuidad por la vía de la rosca, conseguir una mayoría que sostenga el modelo tal como está, sin hacer intervenciones fuertes, y lo más probable es que lleve en algún momento, como la sociedad va a estar ahí, lleve a que se tomen opciones más radicales, porque acá lo que hay es una pérdida, me parece, justamente del modelo. El problema es que hay dos respuestas dentro de lo social. Hay una respuesta que está dándola hacia la ultraderecha. Sabemos que la de ultraderecha además suele plantear como consignas bastante elementales. El problema son los inmigrantes, el problema son el que viene a disputar el trabajo conmigo, ¿sí? Pero está planteando un cambio feroz. Y hay otra parte de la sociedad, tal vez con más conciencia de clase, como estaba diciendo Nadia, que dice, no, la respuesta está del otro lado, pero también requiere un cambio muy radical.
El problema es cómo se conjuga esa radicalidad, pero lo que estoy de acuerdo contigo es que este modelo tal como está funcionando así y el que podría llegar a conjugarse con un acuerdo entre sectores del Partido Socialista, sectores del Frente Popular con Macron, y va a llevar a que en los próximos, el próximo escenario electoral seguramente sigan creciendo las propuestas más hacia los extremos. Y en este caso, Marine Le Pen sería favorecida porque tiene una propuesta que tiene en este momento mucho más importancia electoral que la del Frente Popular abajo. ¿Se entiende? La Frente Popular no, de la Francia insumisa. Ahora, ¿cuánto tiempo demora también la derecha ese conservadurismo en perder? Lo estamos viendo también en otros países. Acaba de ser también el proceso electoral en el Reino Unido. Y después de 14 años de derecha y de expresiones muy de derecha, el laborismo se quedó con una mayoría muy contundente. Hay cosas que se están dando en las sociedades. Calculo, y no me quiero extender más, que depende de una gran capacidad de negociación que tenga el Frente Popular para lograr quizá un gobierno de cohabitación donde se pueda mostrar otras cosas. Pero si Macron no quiere que se muestren otras cosas, no está dispuesto a que se toquen aspectos fundamentales, y en el 2027, Marine Le Pen, pero tener apuesta ya, ¿no? No creo que la puedas detener. Es como que hubieses postergado su victoria. Pero esto depende en gran medida de Macron, ¿no? Es mi opinión, de lejos, mirándolo. Yo le quería hacer una última pregunta a Naya, así desde la posición de una persona que vive en Europa. En España veo mucho en medios, hemos visto algún que otro comentario de que cuando perdió Le Pen, perdió cuando se convirtió en tercera fuerza, que en Moscú estaban tristes y bueno, siempre se tira, ¿no? Pues, se menciona este detalle del putinismo de Marine Le Pen. ¿Hasta qué punto está vinculada la extrema derecha francesa con Rusia? ¿Hasta qué punto eso puede influir en las políticas dentro de Europa? ¿No está quizás un tanto exagerado el impacto que puede tener ese supuesto contacto, esos supuestos contactos que tienen? Sé que estudias este tema bastante y que nos puedes despejar algunas dudas. Sí, en Europa hay analistas que lo estudian todo, los éxitos y los fracasos en unidades de Putin. ¿Cuánto de contento está Putin con lo que ha ocurrido hoy en el país X? Aunque realmente en las elecciones de Francia Putin no se jugaba absolutamente nada. La política exterior es la que es, va a seguir estando en manos del presidente. La política exterior europea está muy marcada por dos aspectos: lo que diga Bruselas y lo que diga la OTAN, es decir, lo que diga Estados Unidos. No van a salir de ahí. Orbán está intentando ir por libre con el tema de intentar lograr una negociación entre Rusia y Ucrania, que no es viable y no va a conseguir a corto plazo. El caso de Francia es curioso. Marine Le Pen, es verdad que el Frente Nacional hubo un momento que no tenía acceso a crédito en los bancos europeos y llegó a un acuerdo con un banco ruso. Los contactos han existido. Rusia, desde la caída de la Unión Soviética, no ha tenido realmente muchos escrúpulos en tener relación con básicamente cualquiera que pudiera estar en contra de la OTAN, fuera de lo que en Europa se llama extrema derecha o extrema izquierda. Esto de equiparar a una izquierda, más o menos izquierda, con la extrema derecha es algo que en Europa se repite mucho. Ha habido análisis en la última década que nos presentaban a los
agentes, a los tontos útiles, ha habido muchos nombres, de Rusia en Europa, y se hablaba de la misma forma de Mélenchon que de Marine Le Pen, de Jeremy Corbyn, que no tiene nada que ver, en absoluto nada que ver con Rusia, pero básicamente cualquier crítica a la OTAN, si no estás contra mí, si no estás conmigo, tienes que estar necesariamente contra mí. Por lo tanto, cualquier crítica a la OTAN se interpretaba a la persona como prorrusa. Es verdad que Marine Le Pen ha sido pues más crítica con Ucrania, no le ha interesado en absoluto el tema ucraniano. A lo largo de los años de los acuerdos de Minsk no le ha interesado para nada la guerra que ya había en Ucrania, y ha tenido una postura, digamos, más incómoda. No ha querido llegar a una condena tan fuerte como sí que ha llegado el extremo centro, las derechas tradicionales e incluso gran parte de la izquierda, que ha condenado la invasión rusa de Ucrania, aunque a posteriori, por ejemplo, Mélenchon, se le conocen declaraciones en las que habla de que no puede, la guerra no puede ser la única vía y que hay que buscar una salida diplomática a la guerra. La postura de Marine Le Pen tampoco ha sido extremadamente visual, no ha querido entrar demasiado en el tema, porque sabe que ese dinero, que esos créditos de Rusia le hacen vulnerable. Pero curiosamente, el otro día, después de las elecciones, alguien publicaba en las redes sociales una foto de su padre en el año 2000, creo recordar, en Ucrania. Se veía al Le Pen original, al Le Pen padre, en un mitin de la Asamblea Social Nacionalista, ese nombre social nacionalista, el orden de los factores no altera el producto, aunque lo intenten. Tenía ese el escudo ucraniano y un símbolo que hemos visto en la última década, ese símbolo, el Volksangel de Azov. Él ha tenido también esa relación con Ucrania precisamente por la cuestión nacionalista. Es cierto que desde el momento en el que Marine Le Pen toma las riendas del partido hay cierto cambio de rumbo, una ruptura que no lo es, porque ya nunca rompe realmente con la tradición del Frente Nacional, aunque bueno, tiene ciertos titubeos. Y en el caso de Rusia, en los últimos años hemos visto una parte de la derecha, de esa derecha a la derecha de lo que era lo tradicional, que ha visto en Rusia una especie de ejemplo de país blanco, cristiano, valores tradicionales, que no siempre se corresponde con la realidad. No hace falta más que darse una vuelta por Moscú para ver que Rusia no es tan blanca como le gustaría a la extrema derecha, pero sí que ha habido esa especie de espejo que está totalmente desvirtuado por una realidad que no es como la que ven, pero sí que ha habido esa relación con la extrema derecha. Es más de ver un modelo en la Rusia actual, en la Rusia post-soviética, post-socialista, esa Rusia blanca que en realidad no existe y a la que se ha aferrado una parte de la extrema derecha, y que Rusia ha cometido el error de no desmarcarse de esos discursos que son racistas y que especialmente lo son contra la población musulmana, teniendo en cuenta la población musulmana que hay en Rusia. Ese juego no le ha beneficiado para nada y lleva a que estos analistas puedan hablar de Marine Le Pen como prorrusa, putinista, o pensar que Putin estaba contentísimo después de la primera vuelta de las elecciones francesas. Habría que ver cuánto sabe Putin de las elecciones francesas, y teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos,
cuánto le puede interesar a Rusia si el partido de Le Pen saca 10 escaños más que Macron o 10 escaños menos que Macron. En Europa tendemos a hablar de las relaciones internacionales pensando que el resto del mundo está siempre pendiente de nosotros y que le importa mucho lo que pase en nuestros países y no necesariamente es así. Naya, muchísimas gracias por estar aquí. Es que justo el programa anterior, no sé si se acuerdan mis compañeros, estábamos comentando en uno de los programas anteriores, después de la primera vuelta, estábamos comentando, ¿no?, que el cordón sanitario ese a la extrema derecha ahora parece que también se mide por la supuesta afinidad a Putin, ¿no? También medir todo en unidades de Putin, porque a Meloni ya no hay ningún problema a la hora de aliarse con Meloni, no hay ningún cordón sanitario, pero a Le Pen parece que todavía sigue existiendo. O sea, hay que. No sé si quieren apuntar algo más, Sí, yo pero quería hacer un debería, comentario sí, porque nos falta sí, tiempo. y después vamos si querés, vamos al corte. Sí. No, no, que dale, estamos como apretaditos de tiempo. No, no, era solo un comentario. Así Sí, como sí. la extrema derecha en Europa, los medios del mainstream, además, lo tratan de medir todo en unidades de Putin. La extrema derecha en América Latina es lo más antiputinista. Esto es un problema, no tienen, esto tenés que analizarlo por el papel geopolítico. Esto sí que tiene que ver con el alineamiento con los Estados Unidos. Acá el problema es quién se alinea o no con la OTAN. Y entonces Milei es el más putinista, es el más antiputinista del mundo. Y sin embargo estaba esperando festejar el triunfo de Marine Le Pen. No, no. Europa es un fenómeno, en América Latina es un fenómeno, en África es otro, y ahí podés ver cómo se cruzan todas las ideologías, porque en el fondo lo que está viendo es quién tiene el estatus, quién domina el status quo. Bueno, en fin, era un comentario que lo quería hacer porque me parece que si no en América Latina se pierde un poco esa otro debate, donde nadie se imagina la extrema derecha latinoamericana del lado de Putin, porque acá la extrema derecha latinoamericana está alineada justamente con los Estados Unidos y con Israel, ¿no? Así quieren mostrarse, por cierto. Bueno, nada más, era un comentario. Gracias, Leán, por ese comentario. Además, ha sido brevísimo. Gracias, Naya Sanso, por estar en Macondo y por tu exposición. Y nos vamos al corte y seguimos. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad, Pero sin Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, con Navidad. Si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo. ¿Picles te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis.
Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en Macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Bueno, volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo me gusta, haciendo comentarios, haciendo donaciones. Y nos tenemos que meter ahora justo con lo que venían charlando hace un rato ir a la presentación del programa, que es la situación de Daniel Jadue en Chile. Como nosotros tratamos el tema hace un poquito más de un mes con Carmen Herz, se veía venir, pero bueno, Daniel Jadue hace justamente como un mes que está en prisión por esta causa que el análisis que hicimos nosotros era claramente un lawfare contra Jadue, y ahora se ha armado toda una especie de comisión para pelear por la libertad de Jadue, que se mantiene en prisión, siendo una de las figuras políticas más importantes de Chile y eventualmente un candidato a presidente, ¿no? No es cualquier figura el alcalde de Recoleta. Nos acompaña Juan Pablo Sangüesa desde Chile para analizar esta situación que está atravesando Jadue y esta campaña por su liberación. Bienvenido, Juan Pablo, gracias por estar en Macondo. Hola, hola, compañeras y compañeros, qué bueno verles, y gracias también por darnos este espacio muy importante para contar nuestra verdad. Bueno, Juan Pablo, ¿cuál es la situación? Nosotros tratamos con Carmen Herz un poquito, unos días antes de que finalmente Jadue fuera detenido. Había en ese momento todavía algunas instancias de un eventual amparo, de alguna posibilidad jurídica de detener ese proceso, pero el proceso ha seguido y la situación de Jadue ha empeorado, entendemos nosotros. ¿Cuál es la situación actual? Sí, bueno, me imagino que Carmen le ilustró muy bien el estatus jurídico en el que se encuentra Daniel en este momento. Efectivamente, él está en una prisión preventiva, esto es, él no ha sido condenado aún, esto es, durante el proceso de investigación, que son 120 días que se han decretado de investigación, y es en ese sentido que este lunes, es decir, hace un par de días, se solicitó una revisión de las medidas cautelares, ¿no? Revisión a la que el tribunal de primera instancia, la jueza de garantía en este caso, consideró que no había ningún mérito para cambiar la medida cautelar por una menos gravosa, y por tanto esto mantiene a Daniel Jadue en la cárcel, ¿cierto? Santiago 1, el anexo Capitán Llaver, pero en definitiva la cárcel de Santiago, hasta que se falle algún otro recurso. Es importante lo que tú mencionabas, porque en efecto está un recurso de amparo por conocerse, está pendiente el plazo para presentar un recurso de apelación sobre la resolución que se tuvo este lunes, pero además ya hay una acción que se intentó la semana pasada y que va a estar en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la privación grave de los derechos políticos del alcalde Daniel Jadue, que ha sido privado de libertad para que no pueda ejercer como alcalde a 3 meses de que se acabe su periodo alcaldicio. Una cuestión insólita si entendemos que esta investigación lleva 3 años, es decir, a 3 meses de que se termine su periodo como alcalde y haya un nuevo proceso electoral, se considera que es Daniel Jadue un peligro para la sociedad y no durante los 3 años anteriores donde ejerció efectivamente como alcalde y la investigación ya estaba en curso. Cuentas bancarias alzadas mediante y todo el proceso de investigación como corresponde. Por tanto, nos parece a nosotros que se cumple con el manual del lawfare, lamentablemente, en nuestra región, y que esto simplemente viene a acentuar la idea de una persecución política que tiene por finalidad 2 cosas, a nuestro parecer. Primero, compeler a Daniel Jadue a que deje de ser alcalde, eso lo han dicho todas las instancias y todas las juezas y jueces que
han tenido en vista la causa, es decir, si él deja de ser alcalde o él renuncia a la alcaldía, el día siguiente está libre, cuestión que evidentemente no hace tener un cariz político, netamente político a esta causa, y por otra parte, que hay un disciplinamiento del Poder Judicial respecto de Daniel Jadue, pero respecto también de todos los alcaldes que se atrevan a poner en cuestionamiento lo que está detrás de esto, ¿no? Que es la colusión farmacéutica y, por otra parte, la especulación inmobiliaria. Recordemos que Daniel Jadue no solamente ha sido perseguido por las farmacias populares y el no pago de un sobreprecio de productos de primera necesidad en tiempos de pandemia, sino que además por haber iniciado este proyecto de inmobiliaria popular, ¿no? Que busca que la gente no tenga que trabajar para pagar un techo, sino que pueda trabajar para vivir su vida y el techo sea parte de los bienes dentro de los cuales su universo económico les permite acceder y no tenga que endeudarse y sobreendeudarse para aquello. Entonces, tenemos la convicción profunda que ahí está el meollo del asunto. Si alguien se da el trabajo de ver los 3 días de audiencia de formalización que se siguieron contra Daniel, podrá darse cuenta que la fiscal, es decir, la representante del Estado en la acusación, dice explícitamente que acá el problema es que un alcalde se entrometió en el mercado. Si uno va aún más al detalle, se da cuenta que entre la acusación de la fiscal Giovanna Herrera y del Consejo de Defensa del Estado, en representación de todos los chilenos y chilenas, se habla que acá lo que hay que impedir es que Daniel Jadue sea candidato presidencial. Es decir, ellos argumentan que todo lo que ha hecho Daniel Jadue es para preparar una carrera presidencial. Uno se preguntará, bueno, ¿y qué hay con eso? Y bueno, ¿cuál es el delito con aquello? ¿Y cuál es el problema de que alguien que ha hecho una buena gestión, que ha impulsado un proyecto de farmacias populares que ha sido, entre comillas, tan malo que fue copiado por 170 de los 350 municipios de Chile y hay más de 211 farmacias populares en todo Chile, es decir, se escapó de las manos esta idea de farmacias populares, se fue de el universo de Daniel Jadue el buen proyecto de farmacias populares? Bueno, eso es lo que están queriendo evitar hoy día en nuestro país y la única forma que lo han logrado, lamentablemente, es privando de libertad y tratando como condenado a alguien que es inocente. No porque lo diga yo políticamente, sino que jurídicamente es inocente. Y se le trata como si estuviera condenado. Es decir, tuvo que acudir a la audiencia de revisión de medidas cautelares con un chaleco amarillo reflectante, esposas, un contingente de policías que realmente es brutal si se piensa que se está ante un alcalde en ejercicio que además, teniendo oportunidades para fugarse o escaparse de la justicia, como sí lo han hecho personeros de derecha en este país, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Daniel Jadue tuvo 3 años para poder irse del país. Me tocó personalmente acompañarlo. Estuvimos en Sudáfrica el año pasado juntos. Es decir, qué mejor oportunidad para fugarse del país que quedarse al otro lado del océano. Y no lo hizo. Entonces, es realmente irrisorio el argumento que se ha tratado de sostener política, comunicacional y jurídicamente para mantener privado de libertad a un alcalde que probablemente, si fuera a una reelección, volvería a salir reelecto. Recordemos que Daniel Jadue ha sido alcalde por 12 años y ha sido la voluntad soberana de los vecinos y vecinas de la comuna de Recoleta, quien durante 3 elecciones lo ha puesto allí con una mayoría, además, en el Consejo Municipal. Es decir, acá no se trata de alguien que sea antipopular o que haya objetivamente agravado la calidad y el estilo de vida de los recoletanos. Juan Pablo, perdona, una pregunta a raíz de lo que dices. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Podía reelegirse, podía presentarse a la reelección? Porque yo tenía entendido que no, que ese era, digamos, el último mandato que se cumplía, con lo cual tampoco entiendo muy bien por qué una de las condiciones es que renuncie. Quiero decir, el mandato se va a acabar ya. ¿Qué más da? ¿Que renuncie o esperar tranquilamente que se acabe? ¿Cuál es el secreto aquí? Exactamente. Tú bien lo dices, Sina. Claro. Daniel Jadue tenía en este momento, terminaba su último periodo como alcalde. Legalmente él no podía ir a la reelección. ¿Qué es lo que significa que legalmente no puede ir a la reelección como alcalde? Que puede ir a la elección en otra calidad a otros cargos, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos la convicción que es lo que se ha tratado de impedir
de todas las formas, ¿no? Comunicacionalmente, políticamente y hoy a través del partido judicial, digámoslo así, ¿no? Este año, a fines de año, tenemos elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores regionales. Pero el próximo año tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales. No es baladí que luego de una semana de una audiencia de formalización vista por todo Chile y el mundo como un proceso totalmente viciado y abusivo, Daniel Jadue haya comenzado a ser mencionado en mención espontánea. Y esto es muy importante, es decir, nadie le preguntó a los encuestados si querían que Daniel Jadue fuese candidato presidencial, sino que espontáneamente, cuando decían, ¿quiénes creen ustedes que pudiesen ser candidatos a la presidencia? Se comenzó a mencionar a Daniel Jadue como no había sido antes. Por tanto, a nosotros nos cae de cajón que esto, más que frustrar un buen término de un proceso alcaldicio de 12 años, lo que está buscando es frustrar la posibilidad de que haya una futura candidatura. Esto no es nuevo en Chile, no es nuevo en el continente y no es nuevo en el mundo. Lo hemos visto en otro formato con Pablo Iglesias en España, lo hemos vivido acá en Chile anteriormente en el caso de Marco Enrique Sominami, que durante 7 años ha sido sometido a procesos judiciales que tienen por única y exclusiva finalidad apartarlo de cualquier proceso electoral, y lo vivimos con el caso de Karina Oliva, candidata al gobierno regional metropolitano, que a 2 días de la elección sufrió un allanamiento de la sede de su partido político con una satanización mediática imposible de revertir a 48 horas de un proceso electoral de la candidata que era la mejor prospectada para llegar al Senado, en este caso, y anteriormente al gobierno regional metropolitano. Entonces, nos parece que acá hay un modus operandi que se confirma, particularmente, y hay algo muy importante de lo que tú dices, Ina. Tú dices, bueno, le quedaban 3 meses, ¿por qué no dejar que terminase su mandato como alcalde y luego comenzar el proceso de investigación y formalización? Incluso desde un principio de buena fe en las instituciones, uno podría decir, bueno, quizás los tiempos institucionales o de la persecución penal no son los mismos que los tiempos políticos. Esto sería o tendría lugar si no tuviésemos un punto de comparación reciente, ¿no? El director general de Carabineros también es objeto de una investigación desformalizada y eventual formalización, y la Fiscalía Nacional, dirigida por Ángel Valencia, decidió esperar que termine sus 5 meses de mandato a la cabeza de la institución de Carabineros para formalizarlo. Misma institución que decidió no esperar 3 meses para formalizar a Daniel Jadue. Por tanto, a nosotros nos cabe de toda lógica la duda razonable de creer que acá se actúa con criterio político y si se respetan los tiempos políticos o no se respetan, a contrario sensu, en el caso de Daniel Jadue. Por tanto, evidentemente, creemos que esto solo fortalece la tesis de que existe lawfare. La audiencia que hubo el lunes para revisar las medidas cautelares agrava también esta posición del Poder Judicial, por cuanto, al querer la defensa de Daniel Jadue ejercer sus derechos procesales, ¿cuáles son? Inhabilitar a la jueza por venir con un prejuicio respecto de la causa y solicitar un nuevo plazo para poder incorporar antecedentes que se conocieron recientemente en la causa, la jueza responde: nadie va a impedir que yo vea esta causa hoy, ahora, y ustedes dejen de hacerle perder el tiempo al Poder Judicial. Es decir, el ejercicio legítimo de los derechos procesales de una persona que está privada de libertad, en este caso para el Poder Judicial, es una pérdida de tiempo, cuestión que solamente quienes hayan pasado por el flagelo de estar en la cárcel podrán saber que cada segundo dentro de una cárcel es angustiante y por tanto no hay recursos procesales ni derechos que escatimar a la hora de tener que ejercerlos en atención a la libertad del imputado, en este caso de Daniel Jadue, que por cierto, ser imputado es ser inocente y no culpable como se ha tratado mediáticamente, ¿no? Se logró este lunes la fotografía que se quería, que era la foto del alcalde esposado con un chaleco reflectante. Antes de tener cualquier resolución judicial, los medios ya sentenciaron a Daniel como culpable, delincuente y corrupto, ¿no? Ina, te veía con cara de preguntar otra cosa más. Si ibas a decir algo más, si no, yo tengo una pregunta. Si no te importa, simplemente porque conectaba con lo anterior, ¿no? Con lo que dije, que estos días
pues también se conformó el Comité de Justicia para Jadwe. Algunos hemos firmado la carta abierta para exigir la libertad, la ha firmado Roger Waters, la ha firmado Pablo Iglesias. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál está siendo la postura del gobierno chileno, del presidente? Si Gabriel Boric ha dicho algo, si hay algún tipo de contactos a nivel pues, más alto acerca de este caso. Sí, bueno, primero agradecerles compañeros y compañera por efectivamente haber hecho no solamente la solidaridad un relato, sino que una acción, ¿no? Ustedes efectivamente han suscrito y vamos. Hoy, en unas 3-4 horas más, tenemos una reunión abierta también por Zoom internacionalista, donde van a haber exministros, expresidentes, parlamentarios y referentes internacionales, donde vamos a abrir también la suscripción a esta Carta por la Libertad de Daniel Jadwe. Así que vamos ahí también a hacer uso de este espacio para poder difundirla gracias a ustedes también. Y sobre tu pregunta en concreto, mira, a mí me gustaría que cuando alguien no va a ayudar, no haga nada, ¿no? Lamentablemente en este caso, el gobierno no solo no ha ayudado a esclarecer la persecución política contra Daniel Jadwe, sino que ha sostenido de manera bastante irresponsable, a nuestro parecer, la tesis de que las instituciones funcionan, ¿no? Esta tesis de que las instituciones funcionen es calcada a la tesis de las instituciones funcionen que se utilizó con Lula. A Lula le decían lo mismo, dejemos que la justicia actúe, no opinemos políticamente, no intervengamos en asuntos de otro país. Bueno, ese es un poco el llamado que ha hecho el gobierno, a tal punto que esta semana Gustavo Petro, el presidente en ejercicio de Colombia, se pronunció por la libertad de Daniel Jadwe y el gobierno de Chile, mediante la Cancillería de Alberto Van Claveren, presentó una carta de protesta a la Embajada de Colombia por injerencia eventual, cierto, del gobierno colombiano en asuntos del Estado de Derecho chileno. Cuestión que nosotros interpretamos de la máxima gravedad. Entendemos que el gobierno lamentablemente ya tomó una posición política al respecto. No es posible sostener en ningún país del mundo, pero particularmente en Chile, donde la misma semana que se formalizó a Daniel Jadwe, nos enteramos que jueces de la República no eran electos por el proceso que nuestra Constitución establece, sino que eran electos mediante WhatsApp por un exministro del gobierno de Sebastián Piñera en acuerdo con asesores de la presidencia y en acuerdo con ministros de la Corte Suprema. Cuando tenemos esa situación grave de interferencia en nuestros procesos de elección de ministros, de jueces de las Cortes, no podemos sostener que las instituciones funcionan de manera objetiva e imparcial, ¿no? Porque si un exministro de derecha vía WhatsApp designó jueces, esos jueces no responden a las máximas de la justicia, o al menos podemos dudar que respondan a las máximas de la justicia, sino que respondan a quienes los pusieron ahí. Entonces a mí me parece de toda gravedad, sacando incluso el caso de Daniel Jadwe, que se diga que en Chile las instituciones funcionan, creyendo que se tiene que tener una responsabilidad en tanto gobierno con esta institucionalidad oligárquica y no con el pueblo de Chile, que exige una verdad respecto a este tema. Hay un historiador que hace años ya nos dejó y que no era de izquierda precisamente, Alberto Edwards, que pertenece a una de las familias dueñas de este país, que escribió un libro denominado La Fronda Aristocrática. En La Fronda Aristocrática, él se encarga de develar cómo un grupo de familias mueven los hilos de la República y que es finalmente el gran desafío a superar por un proyecto transformador, popular, democrático y que quiera, por cierto, que las instituciones funcionen para la gente y no para un grupo de 7 familias que no compiten en las elecciones, pero que definen finalmente el futuro de los millones de chilenos que habitamos este país. Juan Pablo, agradecido porque estés acá. Ya para ir cerrando, voy a retomar las palabras de Gustavo Petro, porque Gustavo Petro pidió por la libertad de Jadwe, pero no hizo ningún comentario contra el gobierno, sino que afirmó que Jadwe está preso por la jurisprudencia del dictador Augusto Pinochet. O sea, fue como apuntó al sistema judicial, que es un tema que en América Latina se ha vuelto objeto de debate en los últimos años. En muchos países se ha debatido sobre cómo funciona o desfunciona el Poder Judicial. Preguntarte por qué el gobierno no quiere abrir ese debate y por qué
si podés, digamos, intentando intuir su lectura política, en vez de decir, bueno, sí, efectivamente hay que debatir sobre el funcionamiento, se abroquela en una defensa de la institucionalidad tal y como está planteada, partiendo de la premisa, además, de que era un gobierno que llegó con la promesa de ir cambiando ese orden. Pero ¿por qué, en vez de, pensás, aprovechar esto para decir, bueno, sí, debatamos el Poder Judicial, porque evidentemente hay algo que debatir por el sano funcionamiento de la República, se abroquela contra alguien que está preso, que es del Partido Comunista, lo cual tampoco es un detalle del todo menor, digamos? Sí, claro, bueno, es muy importante, primero, para quienes militamos en un proyecto de carácter nacional y popular, como es mi caso, poder en nuestra propia historia ir reconociendo ciertos elementos, ¿no? Hubo un gran jurista en Chile, que fue además el jurista de cabecera de Salvador Allende, ¿no? Del compañero presidente, que se llama Eduardo Noboa Monreal. Eduardo Noboa Monreal se caracterizó, primero, por ser un gran jurista, un gran constitucionalista chileno, pero que además levantó la tesis de la justicia de clase en Chile. Sin querer revivir las categorías propias de ese momento, que hoy día habría que pasarlas por varios filtros, ¿no? Pero evidentemente él identificó, al llegar al gobierno de la mano del gobierno de la Unidad Popular, que en Chile las repúblicas, las instituciones republicanas, bien digo, responden a una cierta dicotomía y toman posición política en esa dicotomía. En este caso él lo habla como una justicia de clase, donde evidentemente el Poder Judicial toma posición dentro de la justicia, una posición que favorece a los más ricos y desfavorece o tiende a condenar a priori a los más pobres de la sociedad en términos generales. Esta lectura, insisto, hay que pasarla por varios filtros, actualizarla para que no quede anacrónica, pero hoy día se podría hacer una lectura similar. Y es el mismo gobierno de Gabriel Boric quien nos da las claves de cuál posición ha tomado en esta dicotomía, ¿no? Una vez que el gobierno actual, del cual yo y muchos de quienes estamos en mi partido formamos parte en un inicio y que nos salimos a propósito también de esta misma lectura, es que había que pasar de transformar la institucionalidad a habitar la República. Y cualquier persona que tenga algún interés en poder buscar en nuestra historia reciente, las declaraciones del presidente Boric, este término, habitar la República, es un término muy recurrente, un término que él usa mucho en sus discursos, que instala mucho en su propio gabinete y en todas las escenificaciones públicas que tiene. Y el habitar la República para nosotros significa básicamente habitar esta República oligárquica. Es no transformarla, sino sentarnos en el sillón, ¿cierto?, de Game of Thrones, y en vez de querer destruir esta monarquía, bueno, es como gobernamos ahora sentados en el sillón, ¿no? Es de ahí que a nosotros nos parece que esta lectura, que es un cambio de timón, ¿no?, un golpe de timón que hace la coalición de gobierno, que explica para nosotros la posición que está asumiendo de pasar de querer transformar las instituciones a habitarlas. Y nos han dicho en diversos tonos, algunos más peyorativos que otros, pero nos han dicho otra cosa es con guitarra, es que estar en el gobierno es distinto, es que hay que ser responsables, es que no podemos estar dándole en el gusto a los sectores que levantan estas demandas insatisfechas en nuestro país. Y bueno, a mí me parece que es consecuente con aquel relato, insisto, luego del triunfo, no antes, este relato post-triunfo, de habitar la República, el que se nos diga, bueno, dejemos que las instituciones funcionen, confiemos plenamente en que estos jueces electos por WhatsApp, esta institucionalidad totalmente deslegitimada democráticamente, sea la que perdure por sobre el análisis político, es decir, acá se está persiguiendo, primero, a un militante comunista, segundo, a un dirigente que tocó los bordes de los intereses del modelo neoliberal. Si Daniel Jadue no está privado de libertad por haber seguido el mandato neoliberal o por haber administrado la escasez de recursos que tenía en Recoleta. Él está privado de libertad porque se entrometió en el mercado para pelear directamente con las farmacéuticas, con las inmobiliarias, y hoy día un proyecto que esperemos que la continuidad de la alcaldía lo siga, que es el proyecto de soberanía energética, que va a ser otro problema que probablemente cuando veamos que el futuro alcalde, si continúa este proyecto, también lo vamos a ver desfilando por tribunales porque se entrometió en el monopolio de la energía, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es precisamente
esta dicotomía, ¿no? ¿De qué lado nos ponemos? Las instituciones no son neutras, ¿no? Las instituciones responden, las instituciones tienen memoria. La República chilena es una república oligárquica, patriarcal, colonialista, y por tanto hay que abocarnos no a habitarlas, sino que a transformarlas. Y creemos que en ese disciplinamiento de estas repúblicas, con este sesgo, con esta memoria, el gobierno hoy día ha sido parte también disciplinada y disciplinante hoy día, que reproduce finalmente este sesgo de clase o este sesgo elitista que tienen nuestras instituciones de suyo. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar hoy en Macondo. Vamos muy cortos de tiempo como siempre y bueno, vamos a acabar este programa pidiendo otra vez libertad para Daniel Jadue, porque está claro y lo hemos tenido claro, lo hemos dicho en este programa, que es un caso de loafer como tantos y tantos que hemos visto ya en América Latina y también en España. Gracias, Juan Pablo, y vamos a seguir pendientes a ver si la próxima ya para celebrar, o con el propio Daniel, o al menos para hablar de su liberación. Eso, muchas gracias compañeras y compañeros por este espacio, esta tribuna, y por su eterna solidaridad. Seguimos. Gracias. Gracias, compañero. Leandro, te veo con cara de, Leandro, de decir algo más. ¿Para que lo veo a Leandro ahí como Luis Suárez en el área? Veo la situación, pero es que es tremendo. Míralo. Las declaraciones que hizo Carolina Toá, la ministra del Interior, no solo el canciller que hizo la nota de protesta, que hasta en cierto punto no puede entender que si un presidente va y dice algo, el canciller tiene que, medio que automáticamente, hacer algún tipo de comentario. Pero demuestran que la división que hay en el campo popular también en la izquierda chilena. Y estamos viendo en tiempo real lo que está sucediendo en Bolivia. A mí me impresiona este fenómeno porque... en un caso tirándose un golpe de Estado arriba prácticamente, en este caso con la prisión nada menos que la persona que compitió en la interna con Boric y que era el otro pilar del gobierno y que eventualmente podía ser candidato a presidente por la izquierda. Y es así como se va desarmando todos los procesos de unidad dentro del campo popular, y es así como se le abre también la puerta para que venga un Kast o venga un Camacho o lo que pueda llegar a venir, que sabemos que van a ser, porque voy a citar al viejo Pepe, ¿no? La izquierda se divide por ideas, pero la derecha se junta por intereses. Y rápidamente se van a poner de acuerdo las expresiones de derecha para hacer cualquier cosa, como hemos visto tantas veces en América Latina. Entonces, más allá del caso, que uno pide también la libertad de Daniel, otra evidencia más de ese internismo, que me parece que le hace tanto daño al campo popular en América Latina y en todos lados, ¿no? En Europa, por supuesto, también. Así es. Nos despedimos. Hasta el jueves que viene. Gracias por estar en Macondo. No se olviden de poner me gusta. Preanuncio. Sí, muy importante. Poner me gusta, aportar. Y ya el jueves que viene voy a estar en otro lugar porque no me puedo quedar quieto. Mi Dios.